Bueno, hoy estamos inaugurando este nuevo sector de oncohematología. La verdad que es una de las tantas mejoras que hacemos constantemente en nuestro hospital. Este es un proceso que no se detiene. Todo el tiempo hay que estar haciendo obras nuevas, atendiendo mejor al vecino, cuidando mejor a nuestro personal. Este sector, que hacía tiempo que venía postergado y trabajando mal, hemos podido ponerlo en valor, darle la posibilidad de que se trabaje cada vez mejor, que tengan sus sectores especiales y particulares para todo lo que es tomas de muestras, biopsias. Era algo que antes tenían que hacer en otros servicios. Hoy todo lo que es biopsia del sector se hace específicamente acá, con lo cual es una tranquilidad para el paciente, una comodidad, pero también una gran tranquilidad y comodidad para el profesional, que sabe que tiene un sector aislado y especialmente dedicado a esta problemática. Así que, así como pusimos en valor todo lo que es oncología en general, integrar oncohematología, porque en definitiva cualquier enfermedad vinculada al cáncer se mueve y viaja a través de la sangre, así que trabajar en conjunto todo lo que es oncología, oncohematología y hematología es muy importante. Bueno, es otro paso más adelante para darle la mejor salud posible a los vecinos de Vicente López y a los que vienen de otros lugares a buscar nuestra salud. Le hemos hecho absolutamente todo a nuevo, completo. Hemos puesto una computadora en cada uno de los consultorios, eso nos permite tener un mayor registro de las consultas. Y como tenemos digitalizados rayos, ya pueden ver directamente la radiología nuestros médicos de esta PC. Este es un camino continuo, no hay camino o meta en el hospital. Siempre hay cosas nuevas para hacer, siempre hay desafíos nuevos, así que estamos muy contentos y orgullosos hoy de este nuevo paso que da el equipo de salud para seguir poniendo cada vez más lindo y mejor al hospital UCI.